¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Television este viernes 14 de mayo de 2021. Titulares y comenzamos. Presentada la unidad de ejecución Plaza en Ciudadal Capital. Llamamiento público a la vacunación en Puerto Llano. Emiliano García Page anunció este viernes que el rango de edad de 30 a 39 años se vacunará en el mes de junio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión en Ciudad Real Capital. ¿Por qué? Porque la alcaldesa Pilar Zamora y la concejala de Urbanismo, Raquel Torralbo, informaron de lo que es la unidad de ejecución Plaza. Les explico qué es exactamente esa unidad de ejecución Plaza. Y es que ya saben que en todo el entorno de la Plaza Mayor de Ciudad Real Capital no se puede ni reformar ni construir en ningún solar, con lo que existen varias zonas en las que hay solares sin poder construirse. Esto es lo que se está estudiando y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real Capital plantea en la Junta de Gobierno local del próximo lunes y en el próximo pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real Capital que se pueda reformar y construir en todo el entorno del centro de la capital de la provincia. El Ayuntamiento de Ciudad Real realizará una modificación puntual en el Plan General de Ordenación Urbana para permitir edificar en los solares vacíos que existen en el entorno de la Plaza Mayor, es decir, en la propia plaza y en las calles Postas y Alfonso X el Sabio, debido a que la legislación actual lo impedía. Esta modificación también permitirá rehabilitar estructuralmente muchos de los edificios situados en esta zona que presentan un avanzado estado de deterioro y que también se imposibilitaba. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y la concejala de Urbanismo, Raquel Torralbo, fueron las encargadas de anunciar esta nueva medida que tardará en aplicarse entre un año y dos, ya que deberá de pasar por un largo proceso burocrático. ¿Qué vamos a buscar con esta solución o qué vamos a conseguir? La regeneración urbana del centro de nuestra ciudad, de nuestra Plaza Mayor, la rehabilitación de edificios y una mayor eficiencia energética. El espacio público ganará diversidad y, desde luego, será mucho más atractivo para la inversión empresarial. Son muchos los empresarios que durante todos estos años han intentado instalarse, pues como pueden comprobar, en una de las zonas más importantes de la ciudad, donde más tráfico de personas tenemos y donde mejor escaparate pueden tener para desarrollarse. Torralbo mostró su satisfacción por poder realizar este cambio y lo consideró como la acción más importante en los dos años que lleva como concejala, ya que darán solución a un problema que se venía alargando casi cuarto de siglo. En este sentido, explicó que el Plan General de Ordenación Urbana calificó estos terrenos como no consolidado, por lo que ningún agente urbanizador se atrevía a intervenir en ellos debido a la complejidad que suponía. Tenemos una Plaza Mayor estancada, que se deteriora, que se cae, que no se puede invertir y no se puede regenerar locales, construcciones y viviendas en condiciones insalubres que ni siquiera pueden pasar la inspección técnica de edificio porque se caen. Y no se puede volver a construir ni regenerar, con lo cual era una modificación muy demandada y que en el centro de la ciudad no podemos permitir este tipo de degradación. Eso es algo muy importante para el futuro de la capital de la provincia y en ese plan de modernización de 2025. Seguimos con Pilar Zamora porque a preguntas de los medios de comunicación explicó, pues ya saben, ese proyecto que se iba a instalar un toldo en la Plaza Mayor de Ciudad Real Capital este próximo verano. Pues en tema de entoldado, cuando lleva todo el tema técnico, sabéis que tenemos que poner los toldos en la Plaza Mayor, que tienen un parking debajo, que hay que asegurar muchas las estructuras. Se pasó un primer borrador de proyecto, el proyecto ha tenido modificaciones y, por lo tanto, no vamos a entoldar esto, o sea, plaza, hasta que no tengamos la seguridad y todos los informes técnicos que nos permitan hacerlo. Es verdad que empezamos mucho más rápido, porque pensábamos, todo se piensa que puede ser más sencillo, pero desde luego este ayuntamiento no va a hacer nada si no tiene todos los informes favorables de los técnicos. Y por ahora había algunas deficiencias que había que subsanar. En el momento que se subsanen lo haremos. Continuamos en Ciudad Real Capital, pero en este caso con la oposición, con la concejala del Partido Popular, Aurora Galisteo, que criticó las políticas del equipo de gobierno de Bienestar Social. Desde el Grupo Municipal Popular tenemos que volver a lamentar hoy y a denunciar
la opacidad y la falta de transparencia con que se está llevando a cabo la gestión política de un área fundamental en el Ayuntamiento como es el área de acción social. Siguen sin resolverse las quejas de los vecinos en materias o en servicios tan esenciales como son la dependencia o la ayuda a domicilio. Preguntas de este grupo municipal desde principios del mes de febrero que sobre estas áreas están sin contestar. Respuestas de la concejal de Acción Social que no van a ningún sitio, que habla de reestructuración de servicios sociales, pero que genera inquietud y que ha generado muchas quejas en muchos vecinos de Ciudad Real. Por último, comentar también que las alcaldesas están más centradas estas semanas en el cambio de sillones, que en breve llegará, que en realmente atender las quejas y las preocupaciones de los vecinos de Ciudad Real. Vamos ahora con una de esas cosas que es primicia y que es un servicio público para la ciudadanía de Puerto Llano, porque la gerencia del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano realiza un llamamiento público de vacunación para las personas nacidas desde el 1 de enero de 1952 para el próximo miércoles en la ciudad de Puerto Llano. La Gerencia de Atención Integrada de Puerto Llano, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, organiza una jornada de recaptación para aquellas personas mayores de 70 años que aún no hayan sido vacunadas frente a la COVID-19 en el momento que les correspondía en su cohorte de edad dentro de la estrategia de vacunación definida desde Sanidad. Para ello, desde la dirección del centro se realiza un llamamiento público a todas las personas que hayan nacido antes del 1 de enero de 1952 para que acudan al punto de vacunación del Hospital Santa Bárbara el próximo 19 de mayo en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No es necesario haber sido citado, únicamente acercarse a las instalaciones y presentar la tarjeta sanitaria o DNI. Se va a hacer las instalaciones el próximo día 19 de mayo, el miércoles de la semana que viene. Tenemos intención de hacer esa jornada de recaptación y la haremos aquí en jornada de mañana, de 9 a 14 horas, dentro de las instalaciones del propio hospital, las que estamos utilizando habitualmente para la vacunación contra el COVID. Dentro del objetivo, que ya es conocido, del Gobierno de Castilla-La Mancha, la propia consejería, el propio SESCAN y, cómo no, de la gerencia, es llegar a la máxima población posible. Para conseguir vacunar, si pudiéramos conseguirlo al 100%, en este caso vamos a hacer esa jornada de recaptación a todas aquellas personas que cumplen o han cumplido más de 70 años, que fueron las primeras que empezamos a vacunar. Es decir, aquellas que nacieron con anterioridad al 1 de enero de 1952. Se van a hacer, no hace falta citarse ni simplemente acudir a las instalaciones de ese mismo día, a las instalaciones del hospital, provisto de su tarjeta sanitaria para aquellos beneficiarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha o del DNI para aquellas otras personas que no son subsidiarias del Servicio Público de Salud. En este caso me estoy refiriendo a personal de MUFACE, MUGEJU, etc. Bueno, en principio y resumiendo, van a ser personas mayores de 70 años o que lo cumplan los 70 años dentro de este año, todas aquellas personas que por algún motivo u otro, o porque no pudimos localizarlas, o porque no, alguna razón les impedía vacunarse, o simplemente porque en aquel momento decidieron que no y hoy estarían dispuestos a vacunarse, pues pueden acudir el día 19, el próximo miércoles 19 de mayo, entre las 9 y las 14 horas, a las instalaciones del Hospital Santa Bárbara, acompañándose o acreditándose mediante tarjeta sanitaria o DNI. No hace falta citación alguna ni ningún tipo de registro. Ciudad Real Capital presentó 57 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en la semana comprendida entre el 3 y el 9 de mayo, cuando registró 43 positivos, según los datos publicados por la Consejería de Sanidad. La tasa semanal de la ciudad subió así 19 puntos con respecto a la semana anterior, cuando presentó un valor de 38 y 29 casos, mientras que la tasa de incidencia calculada en 14 días se situó en 96 casos por 100.000 habitantes. Así, pese al ligero incremento de la incidencia, la capital se mantiene en valores de riesgo medio, con menos de 150 casos en 14 días por 100.000 habitantes. En Puerto Llano hubo 54 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en la semana comprendida entre el 3 y el 9 de mayo, cuando registró 25 positivos. La tasa semanal de la ciudad minera bajó así 38 puntos con respecto a la semana anterior, cuando presentó un valor de 92 y 43 casos, mientras que la tasa de incidencia calculada en 14 días se sitúa en 144 casos por 100.000 habitantes.
Así, la ciudad minera rebaja su incidencia acumulada desde los valores de riesgo alto hasta el riesgo medio, con menos de 150 casos en 14 días por 100.000 habitantes. En la provincia, los municipios de Torrenueva, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Castellar de Santiago y Alhambra se encuentran entre los que más incidencia por contagio de coronavirus registraron en la provincia de Ciudad Real en la semana del 2 al 9 de mayo. Estos municipios superan la tasa de 125 casos por 100.000 habitantes diagnosticados a 7 días, considerada de riesgo extremo. El resto de la provincia sigue experimentando una bajada de la incidencia. Así, Alhambra registró una tasa de 298 y 3 casos, La Solana tasa de 169 y 26 casos, Torrenueva una tasa de 375 y 10 casos, Santa Cruz de Mudela una tasa de 220 y 9 casos y Castellar de Santiago una tasa de 268 y 5 casos. Vamos con información regional o provincial, en este caso con la senadora del Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real, Carmen Mínguez, que se congratuló de la aprobación en el Senado de la Ley de Protección a la Adolescencia y a los Jóvenes. El miércoles pasado el Senado dio luz verde a la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. Estamos ante una ley pionera que va a ser un ejemplo para otros países, como ya lo fueron en su día leyes como la de la violencia de género. Es importante dar visibilidad a una realidad que no puede ser silenciada. Miren, en el año 2019 se registraron más de 40.000 delitos contra menores de edad y cerca de la mitad del total de los delitos cometidos contra la libertad sexual tuvieron como víctimas un niño, una niña o un adolescente. Y esto es solo la punta del iceberg, porque se calcula que solo se denuncian entre el 10 y el 15% de los casos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, presentó en la mañana de este viernes los nuevos planes de empleo 2021 con la firma de ese convenio con el tercer sector de la comunidad autónoma. Y yo he notado cariño, responsabilidad, para apostar por los distintos planes de empleo. El cuarto es el que estamos ahora planteando. Servicios públicos, ayudas COVID y ayudas a autónomos y pymes. Muy por encima, digo muy por encima de la media española. Entre ayudas COVID a las empresas y autónomos y en ayudas directas, esta región ya ha pagado más de 270 millones de euros. Se dice pronto, ¿eh? 270 millones de euros, que da para 3 hospitales, de los que duran 50 años como inversión. Y con el plan que vamos a hacer para 6 meses, 102 millones, el doble que el año pasado, estamos dejando muy claro cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros valores. Emiliano García Page se dirigió a la patronal ofreciendo su total apoyo para alcanzar acuerdos en la idea de que las decisiones que se tomen, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de autónomos, sean consensuadas. Contad, por favor, la Confederación de Empresarios aquí y en toda España con nuestra colaboración para empujar y ayudar en la idea de que las decisiones que se tomen, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de autónomos, sean consensuadas, lo más consensuadas posible. Aquí cada uno tenemos derecho a tener nuestra opinión de cómo hay que cobrar los impuestos, y en eso consiste la política, o cómo hay que devolverlos, o cómo hay que contratar en el sector público, pero no es un momento de ideologías, sin olvidar que hay que tenerlas, no, digo, es un momento de consensos. Estamos en el momento más útil, más eficaz, más fructífero del diálogo social, de todos los que ha conocido la región. Y esta probablemente sea una región avanzada y vanguardista en diálogo desde el comienzo, ¿eh? Se han hecho muchas cosas de la mano de los empresarios y de los sindicatos en los momentos de bonanza y singularmente en los momentos de adversidad. Castilla-La Mancha es la región de toda España que más amplió los colectivos a los que se van a dedicar las ayudas empresariales y de autónomos. El Estado aprobó 95 colectivos a los que iban a llegar las ayudas del Estado.
Pero es que en Castilla-La Mancha se multiplicó por 3 y se aprobaron 395. Somos la región de toda España que más ha ampliado los colectivos a los que se van a dedicar las ayudas empresariales y de autónomos. El Estado aprobó 95 colectivos a los que le iban a llegar las ayudas del Estado. Pero es que lo hemos multiplicado por 3. Nosotros hemos aprobado 395 con colectivos verdaderamente extraordinarios, desde el sector de la artesanía, al sector del vino, al sector del calzado, del textil, del comercio, al por mayor, todas las actividades artísticas, no sé, incluso los medios de comunicación, que como empresas han sufrido, tanto los trabajadores como las empresas, como el resto, y encima lo han tenido que contar. Pero es que en ese acto de Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, hizo un anuncio bastante importante. Y es que Castilla-La Mancha será la primera autonomía en vacunar al rango de edad de 30 a 39 años. Esta vacunación se realizará a finales del mes de junio. Con la vacunación que se vaya dando prisa, porque al ritmo que vamos extraordinariamente bien, que vamos muy bien, vamos. Ojalá y llegara más vacunas porque podemos poner muchas más. Fíjense lo que les digo. A comienzos, dentro de 2 semanas, a comienzos de junio empezamos ya con la vacunación de los mayores de 40 años, de 40 a 49. Pero es que a finales de junio, sin acabar el mismo mes, y creo que somos de los primeros en el país en este sentido, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 30, entre 30 y 39 años. Estamos hablando de junio. Destacadas figuras del mundo de la cultura protagonizarán el Congreso del Bienestar con el humor como punto de partida. Maniobras del ejército de la base de Almagro con un vídeo de nuestros compañeros del diario Lanza. Le mostraremos sus respuestas a la pregunta semanal de IMAS Televisión. Continuamos con los servicios informativos de IMAS Televisión en este viernes 14 de mayo de 2021 y hablamos ahora de la Diputación Provincial de Ciudad Real, porque su presidente, José Manuel Caballero, asistió a la presentación de un evento cultural relacionado con el humor que tendrá lugar en la localidad de Alcázar de San Juan. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha asistido a la presentación del Congreso del Bienestar y Humor, un congreso organizado por una emisora de radio que se celebrará del 21 al 23 de mayo en Alcázar de San Juan, ciudad manchega donde destacadas figuras del mundo de la cultura y la comunicación reflexionarán sobre 4 pilares de la vida: el amor, la muerte, el sexo y el trabajo, con el humor como punto de encuentro y de partida. Un congreso patrocinado por la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, y que contará con un nutrido y destacado número de ponentes procedentes del sector de las artes escénicas y la literatura. María Barranco, Santiago Segura, El Gran Wyoming o Boris Izaguirre serán algunos de los protagonistas que participarán a lo largo de 3 intensos días en las diferentes charlas para indagar en las sendas que conducen del amor al humor, con una risa para vencer a la muerte y la gracia como vía para vencer la opresión. Una edición que contará con la actuación especial del humorista manchego Agustín Durán y que ofrece la posibilidad además de conocer enclaves turísticos de la comarca como son el Centro Museístico de Alcázar de San Juan y los Molinos de Campo de Criptana. El presidente de la Diputación ponía en valor esta iniciativa, que pone al humor en el centro de la vida, subrayando además su potencial como recurso de atracción turística para seguir posicionando nuestra provincia desde el punto de vista cultural. Caballero además destacaba cómo la celebración de un congreso de estas características en Alcázar constituye un recordatorio de cómo la cultura está también vinculada a las zonas rurales. La posibilidad de que este congreso se celebre en Alcázar de San Juan sea accesible, cercano y esté, por tanto, dentro de lo que es
las articulaciones de nuestro territorio y de zonas rurales es también, creo, un elemento que justifica nuestro apoyo y nuestra colaboración. El delegado provincial de Sanidad, Francisco José García, ponía el énfasis en los beneficios de la risa sobre la salud desde tiempos inmemoriales, presente en todas las culturas, y la importancia del humor para afrontar momentos de dificultad como el que estamos viviendo. Y es que el humor nos ayuda a distendernos, a acercarnos, a comprendernos mejor, incluso a denunciar injusticias, a transgredir, a buscar el ángulo ciego de situaciones a menudo inevitables. La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, finalizaba agradeciendo el respaldo de las administraciones a este congreso e invitando a todos los ciudadanos a disfrutar de estas jornadas y también de la gastronomía, patrimonio e historia de una ciudad enclavada en el corazón de La Mancha. Vamos ahora con un vídeo que nos mandan nuestros compañeros del diario Lanza, con las maniobras del ejército de la base de Almagro, del ejército del aire, que tuvieron lugar durante esta semana. Hicieron el ensayo para el asalto aéreo que se realizará esta noche y ha sido la culminación de 3 meses de esfuerzo de mucho personal que ha conseguido que nos reunamos todos hoy este día. Intervienen en este ejercicio en global 700 personas y 17 helicópteros. Tenemos muchos ejemplos históricos de veces en que ha habido que emplear estas capacidades que nosotros llamamos de entrada inicial, porque por su velocidad, capacidad de reacción, respuesta rápida, permiten proyectar capacidades militares pues en tiempos cortos y a distancias adecuadas. Ahora mismo en este ejercicio están 18 aeronaves, participan todos los modelos que tenemos ahora mismo en la FAME, desde HT-17 Chinook, HT-29 Caimán, HT-27 Super Puma Cougar, HA-28 Tigre, y participan también EC-135 de la Academia de Aviación de Ejército, con alumnos que están integrados en una de las unidades de vuelo y participan en el planeamiento y la ejecución de la operación también. El estar en Almagro nos proporciona una ubicación más o menos centrada a todas las unidades de la división. Ahora mismo nosotros venimos de la Brigada Paracaidista, viene de Paracuellos, pero también viene de Jabalí Nuevo, de Murcia. También hay personal de la Brigada Paracaidista que hace de fuerza enemiga, que viene del Regimiento de Caballería Lusitania número 8 de Valencia. El mando de tropas de montaña viene de Navarra y de Jaca. Los helicópteros vienen de Agoncillo Logroño, de Sevilla, de aquí de esta misma base, de Colmenar Viejo Madrid, con lo cual hay unidades de prácticamente toda España. Entonces, la centralidad que da esta base pues facilita el despliegue de los medios. Nosotros nos preparamos y nos adiestramos para lo más demandante, el escenario más demandante, que es una operación de este calibre. El desplegar un grupo táctico paracaidista por medio de una operación de asalto aéreo es una operación muy compleja porque implica muchos medios, mucho personal, mucha preparación previa que no se ve. Este ejercicio lleva meses de preparación, mucho papel detrás, y es lo más demandante. Si nosotros nos adiestramos en lo más demandante, luego lo que se nos exija que sea más sencillo de eso será siempre mucho más sencillo de ejecutar. Pues va muy bien. Como ha dicho antes el coronel Ortiz Repiso, el ejercicio lo llevamos desarrollando desde hace 3 meses. Y para nosotros eso ya es instrucción, el empezar con el planeamiento, toda la instrucción de las fuerzas, el juntarnos, los ensayos que hemos hecho, los ejercicios que se han hecho más limitados de nivel. Aquí tenemos una agrupación táctica, pues empezamos haciéndolos a nivel compañía, 80, 90, 100 hombres. Poco a poco hemos ido creciendo y este ejercicio en sí, como ha dicho el coronel, llevamos 3 meses, o sea que esta semana, que es la de ejecución, viene respaldada por el esfuerzo que se ha hecho anteriormente. Va muy bien. El ensayo era fundamental, el hacerlo. Hicimos ayer un ensayo que nosotros llamamos sobre mapa,
en el que no ha podido ver antes en el principio de la demostración. Vamos moviendo sobre distinto terreno la disposición de los helicópteros, cómo embarca la gente. Allí ya sacamos lecciones, vimos cosas que había que cambiar y seguro que ahora cuando nos reunamos con la parte del grupo táctico de helicópteros y la parte que terrestre, seguro que sacamos alguna enseñanza para esta noche sacar la mejor operación posible. Les ampliamos ahora la información y más televisión en nuestro formato de breves. El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves la séptima actualización de la estrategia de vacunación, que recoge como principal novedad la propuesta de vacunar contra la COVID-19 a las embarazadas o en periodo de lactancia con vacunas como las ya aprobadas de Pfizer o Moderna y cuando les corresponda según el grupo de priorización al que pertenezcan. Castilla-La Mancha acogió la creación de un total de 368 empresas durante el mes de marzo, con un incremento anual del 115,2%, lo que situó a la región como la comunidad autónoma con mejores datos en este apartado de todo el país, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Los nuevos límites de velocidad en las ciudades españolas podrían acarrear una disminución del precio del seguro de los vehículos si a la larga disminuye la siniestralidad, según apunta el comparador de seguros Acierto.com. Le mostramos ahora la que es la foto del día en IMAX Televisión en este viernes 14 de mayo. Una espléndida fotografía que nos manda Ramón Rodríguez del Parque Nacional de Cabañeros. Si nos quiere mandar sus fotos a los servicios informativos de IMAX Televisión, el correo al que se tienen que dirigir es fotos@imaxtv.es. Se lo recuerdo cada día, que de lunes a domingo a partir de las 10 de la noche tienen una cita con el mejor cine de la historia, sin cortes de publicidad en Cine y Más, en Y Más Televisión. Para este fin de semana les traemos tres peliculones. Para este viernes, una romántica, Desde aquel beso. Para el sábado, Guerrilleros de Filipinas. Y para el domingo, Senderos de Gloria. Les recuerdo las citas en IMAX Televisión y Onda Cero Puerto Llano para el próximo lunes. A las 8:20 de la mañana, los servicios informativos de Más de Uno Puerto Llano. A las 7:30, los servicios informativos de IMAX Televisión. A las 12:30 de mediodía, el programa Magazine de Más de Uno Puerto Llano. Les recuerdo que la próxima semana IMAX Televisión y Onda Cero Puerto Llano será muy importante, con la emisión en directo del Santo Voto, de la misa y del programa Magazine del próximo jueves en directo, tanto en IMAX Televisión como en Onda Cero Puerto Llano. Y el próximo viernes, que se celebrará en el Auditorio Pedro Almodóvar, los sextos premios nacionales de Onda Cero Puerto Llano. Lo dicho, buen fin de semana a todos. Les dejamos con la predicción del tiempo y con sus respuestas de la pregunta de la semana en IMAX Televisión. Adiós. No, una hora nada más. Una hora o hora y media o una cosa así. Más de seis horas, sí. Al día lo podría usar pues 8 horas por ahí. Más de seis. 2 horas, más o menos. No tengo tiempo para más, me gustaría, pero no tengo tiempo para más. Media hora más o menos, una hora como mucho. Pues depende del día, si tengo que estudiar, menos, pero normalmente más de seis. Más de seis, vale. ¿Y en tu caso? También más de seis. 1 o 2 horas. Muy bien. Más de seis. Entre 3 y 6. ¿Vale? 3 y 6. Sí, lo mismo. Pues yo diría que entre 3 y 6. Vamos, pues sobre todo por la noche, cuando termino de trabajar, pues a ver, lo cojo un ratito para hasta que me entra el sueño. Yo creo que entre 3 y 6. Uf, pues igual, más o menos, sí. Vale, por favor. Pues no tengo ni idea, pero puede que entre 1 y 2. ¿Y tú? ¿Es suficiente? Bueno, yo un montón. Entre 24 y 38. 24 y 48, más o menos. No, entre 1 y 2 horas y poco, lo justo y necesario. Sí. Yo creo que 3, 6. O 7, 8, algo así. Utilizar también unas 3, 4 horas. Pues es posible que entre 3 y 6, me has dicho, ¿no? Entre 3 y 6, yo creo. Pues a lo mejor en torno a unas 3, 4. Más de 6. Yo creo que más de 6, Entre 3 y 6, mucho no. No, de 3 a 6. De 3 a 6, seguro. No, de 1 a 3.
Poco, lo intento utilizar poco. De 1 a 3 horas, más o menos. Ah, de 1 a 3, como mucho. Como mucho, no. Y ahora, por ejemplo, que estamos haciendo un poco de turismo, pues igual consulto más por ver un poco en Ciudad Real lo que hay de interés en este pueblo o en el otro. Pero normalmente 1 hora y poco más. Igual menos, porque él lee noticias, yo por ejemplo nada. Llamadas y WhatsApp y punto. No, quizás 2 horas como mucho al día. Sí. Pero sobre todo es para leer el periódico y ver las últimas noticias y eso. No, pues no mucho, lo justo más o menos y por la noche un ratito, a lo mejor de 2 a 3 horas como mucho. Y quizás no llega. 6 horas. Pues por lo menos 6. Pues lo utilizo, sí, venga. Más de 6 horas. De 1 a 2 horas, sí, porque yo no soy muy de móvil, la verdad. De 1 a 3. Uf, de 3 a 4 horas aproximadamente, más o menos. Un poquito más de 6 horas. Sí. Bastante más de 6 horas. Unas 2 horas aproximadamente. 2 horas aproximadamente. Pues mira, pues la verdad es que no lo uso ni una mierda, porque mi madre me tiene que quitar los datos y las llamadas. Yo lo uso poco. Muy poco, no. Nada más que llamadas o mensajes o el de las hijas y eso ya. Yo de ningún modo quiero un móvil. No quiero un móvil. Lo que haya de decir lo hago personalmente con quien tengo interés en hablar o decir. El 90% parado el móvil. Porque me hablan, no sé, 10 minutos por la noche los hijos y punto. Los demás días a guardarlo. En que no existiera no me preocupa el móvil. No hago, tengo más que para llamadas cuando voy al campo por espárragos, por cardillo. Lo único lo que uso. No, según depende de los WhatsApp cuando me llaman, pues me mandan WhatsApp o me hacen alguna llamada, pero vamos. No llega 4 horas por ahí, 3 o 4 horas. Me se tiran los meses enteros sin llamar. Y llamarme, pues, más o menos. Así es que, si no lo tuviera, no lo iba a echar de menos. Yo una vez al mes. Yo no hablo por el móvil. Me llama mi hija, o sea que yo hablo muy poco con el móvil. La batería se me gasta y me dura casi 2 meses. Más de 6 horas. El tiempo que lo utilizo, pero más de 6 horas. De 1 a 2 horas. De 1 a 3 horas. Más o menos, a ratos. No llega, yo creo, casi 6 horas, no. 4 horas, como mucho, 3. No uso mucho, la verdad. De 3 a 6 horas. No sé, poquito, no mucho. Es que no tengo mucho internet. No puedo usarlo para nada, nada más que para escuchar música. Wow, yo creo que más de 6 horas. Más o menos, sí. Porque lo uso para estudios, para trabajo y para otras cosas. Para leer información también. De 3 a 6 horas. Yo de 3 y hasta menos. De 3 a 6 horas. Sí, yo de, pues sí, menos, sí, 3 horas. Llevo una temporada que es que paso del móvil. Pone muchas tonterías. Pues así utilizándolo mucho tiempo, hombre, de 3 a 6 más, porque con los niños tampoco estoy todo el día con el móvil. Pero de 3 a 6, de 3 a 6 más. Y porque eso, es que es un pique, el móvil es un pique. O estás, miras el WhatsApp o a lo mejor, yo qué sé, el Facebook, lo que sea. Pero vamos, más de 3 a 6 horas, tampoco mucho más. Porque por la noche no lo suelo utilizar mucho y por el día, estás con las cosas de la casa, pues por la tarde cuando más, sí. Yo muy poquito, de verdad, no te engaño. Yo muy poco, es verdad, que no, muy poco. ¿De 1 a 2? Sí, 1 o 2 horas en todo el día, sí, más o menos. Más o menos. Bueno, sí, por la noche guasear, sí, porque tengo primas, tengo amigas, y sí. Guasear, sí. Pero vamos, poquito. 1 hora, 1 hora y media, 2, por ahí. Sol te ofrece el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.